eso vivo penando.
loco, quiere bailar el mariachi loco. Quiere bailar el mariachi loco. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere bailar. Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco. Con su gallo copetón y lo traen bajo del brazo
al solar de la partida, va a jugarse hasta la vida con la fe en un espolón. Linda la pelea de gallos. Fuerte los aplausos para estos pequeñitos del preescolar. Que se escuche. Que me vuelvo un poco loca. Belisario Domínguez. Giovanni Antonio Hernández. Un fuerte aplauso, por favor. Va a pasar a recibir su premio de su madrina, la señorita Dulce Janet Reyes. Buenas, quiero. Disculpe esta canasta, ¿verdad? Fuerte los aplausos para Giovanni Antonio Hernández. En segundo lugar, en la disciplina de ciclismo niños, categoría 8 a 13 años, lo obtuvo
el joven, el niño Luis Ramiro Hernández Hernández. Fuerte los aplausos. Pasa a recibir su premio a la mesa del presidium. Talento en el ciclismo. Y el primer lugar en esta disciplina, ciclismo niños de 8 a 13 años, lo obtuvo el niño Uriel Antonio Hernández. Fuertes los aplausos, por favor, para este joven que con mucho esfuerzo obtuvo el primer lugar. Fuerte los aplausos para los pequeños. En tercer lugar, al joven Natanael García Espinosa. Recibirá el premio de manos de la madrina Jennifer No tenemos premio por madrina. Pasa a la mesa del presidium. El joven Natanael García Espinosa, que pase a la mesa del premio. Fuertes los aplausos para este joven atleta de la comunidad de San Baltasar de la Vila. En tercer lugar, Natanael García Espinosa. Asimismo, el segundo lugar lo obtuvo Junior García Hernández, para que pase a la mesa del presidium a recibir su premio. Aquí está este jovenazo atleta. Fuerte los aplausos para Junior García Hernández. Estos regalos que están recibiendo los jóvenes los donó la licenciada Juana Albi. Fuerte los aplausos para la licenciada. Y también el apoyo de los ciudadanos. El primerísimo lugar lo obtuvo el joven Leonardo García García en la categoría ciclismo, categoría libre. Fuerte los aplausos para Leonardo García García. Aquí viene este joven deportista en la categoría de ciclismo. Fuerte los aplausos. Va a pasar a la mesa del presidium y posteriormente recibirá un regalo de su madrina, la señorita Jennifer García García. Le pedimos a la señorita Jennifer García García se ponga de pie
regalo al joven Daniel Antonio. Fuerte los aplausos. Vamos a recibir al segundo lugar, el joven Armando Manuel Salvador. Fuerte el aplauso para el joven Armando Manuel Salvador. Le pedimos que pase a la mesa del presidium a recibir su reconocimiento. Aplausos para el joven Armando Manuel Salvador. Él obtuvo el segundo lugar en carrera de antorcha. Ahora sí, recibiremos al primer lugar el joven Luis Martínez Martínez. Le pedimos al joven Luis Martínez Martínez que pase a la mesa del presidium. Ya se encuentra con nosotros el joven Luis Martínez Martínez. Brindémosle un fuerte y caluroso aplauso, ya que fue él el que obtuvo el primer lugar en carrera de antorcha. El equipo Orange, para que hagan acto de presencia todas las integrantes del equipo Orange y las madrinas premiarán al equipo Orange. La madrina Ana Ángel Martínez. A la señorita Nubia García Martínez, Crismilda Méndez Melchor y Emma Cruz Hernández. Fuertes los aplausos para el equipo de fútbol Orange. Se va preparando el segundísimo lugar del fútbol categoría femenil. Que pase una representante del equipo Las Mixtas a recoger su premio del segundo lugar. Felicidades, viene la representante del equipo de fútbol Las Mixtas. Fuerte los aplausos.
el equipo Las Maravillas, primer lugar del torneo fútbol categoría femenil. Fuertes los aplausos para estas chicas que obtuvieron el primer lugar. Pasa un representante del equipo 16 de septiembre que obtuvo el tercer lugar en el fútbol categoría varonil. Fuerte los aplausos. Viene un integrante, el capitán de 16 de septiembre. Fuerte los aplausos. El segundo lugar lo obtuvo el equipo Milán. Segundo lugar del fútbol categoría varonil Milán. Que pase un representante de este equipo a recibir su premio. Sangre Nueva, campeón del fútbol categoría varonil. Vamos a recibirlos con fuertes aplausos. ¡Felicidades! ¡Felicidades al campeón del fútbol categoría varonil, Sangre Nueva! Que está recibiendo en este momento su premio. También aprovechamos para mencionar al campeón goleador del equipo Sangre Nueva, el mejor romperredes de este torneo, Antonio Germán García Hernández, para que reciba su premio por parte de... para estos jóvenes, que se escuchen esos aplausos. Los agradecimientos a los patrocinadores de la disciplina de fútbol en las ramas varonil y femenil. Vamos a darle un fuerte y muy calurosos aplausos a las siguientes personalidades que hicieron posible los premios, ya que con dinero en efectivo ellos apoyaron. Vamos a darle un fuerte aplauso al licenciado Noé Doroteo, al diputado Noé Doroteo. Fuerte los aplausos. Así como también al ciudadano Rodrigo Hernández García. Fuerte los aplausos. También al ciudadano Irán de la Tortillería Levi. Un fuerte aplauso también al ciudadano Gustavo Méndez. Fuerte los aplausos.
al ciudadano Adán Andrés del Ciber Flick. Fuerte los aplausos, por favor. También al ciudadano Marco Antonio Manuel, ciudadano originario de esta comunidad, radicado en la Unión Americana. Fuerte los aplausos. Y también aplausos para todos los ciudadanos y comerciantes que hicieron posible las premiaciones. El tercer lugar, Lucerito. Este caballo tuvo el tercer. Al jinete Lucerito, que obtuvo el tercer lugar en la carrera de caballos. El segundo lugar, Malverde. Aquí tenemos un poquito de confusión si es el jinete o es el caballo. Tomémoslo por el lado agradable. Al dueño del caballo Malverde, para que pase a recoger su premio en la mesa del presidio. Y el primerísimo lugar, la única sangre, que pase el dueño de este caballo a la mesa del presidio. La única sangre. A nombre de la autoridad municipal tenemos los agradecimientos ciudadanos, estos paisanos que están allá en el norte haciendo ese gran esfuerzo por tener una vida mejor. También fuerte los aplausos a Gelacio Méndez García y familia, patrocinador del sonido y escenario. Fuerte los aplausos para estas personas de la comunidad que hacen posible estos eventos, a Gelacio Méndez García y familia. También se agradece a los negocios, comerciantes, transportistas y a todas las organizaciones que han apoyado de las diferentes maneras para que este evento se pudiera realizar y obtener así los premios. Vamos a brindarles fuertes, fuertes aplausos. El ciclismo niños de 8 a 13 años, ya que hace unos momentos no recibió regalo en manos de su madrina. Se encuentra con nosotros el niño Giovanni Antonio Hernández, ganador del tercer lugar del ciclismo niños de 8 a 13 años. Unimos estas actividades en marco de los festejos del 15 y 16 de septiembre, agradeciéndole a todos los presentes, a todos los alumnos, a la autoridad municipal, comités de padres de familia y sobre todo a el público en general que nos ha acompañado muy amablemente. A todos ustedes, muchas, muchas gracias. Muy buenas noches. Y sorprende las cámaras también, hombre de vera, porque me está echando el reflejo directamente a mis ojos rojos. Ahí está el saludo deportivo. Qué bonito, lo bonito, mis amigos, cuando los equipos de aquí de San Baltasar de la Vera están en la cima. ¿Saben? Entonces, mis grandes y queridos amigos, vamos a dar comienzo a la gran final de este gran evento deportivo del 16 de septiembre de 2019. Y de esta manera nos pasamos a retirar después de este gran partido, después de esta contienda. Vamos a dar a conocer el ganador de este gran evento 2019, señoras y señores, y arrancamos con el encuentro. Padón que de inmediato abandona el terreno de juego. Siéntate, Julián, síguete. Lanzamiento hacia la canasta del número 8. ¡Vaya! Cuenta dos puntos. Pero no les digas cuánto así me dijiste a mí. Por eso vivo penando.
beso a mi negra que la quiero ver aquí con su rebozo de seda que le traje de Tepí. Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí con su rebozo de seda que le traje de Tepí. Dos minutos ya. Dos minutos. Aquí está el balón para el número 8. 13 a 21 es el marcador. 13 a 21 es el marcador. El tiempo es corrido. Claro, el pase al fondo. 10 para el tiro. 10 para el tiro. Ahí está la buena jugada del número 15. Se va penetrando en el área chica. Consigue la falta del número. Tiempo fuera. Un tiro y tiempo fuera. ¿Para quién es el tiempo fuera? Para fiesta mexicana, ¿saben? Recupera 5. Tiempo, señoras y señores, no hay tiempo para más. Si acaba el encuentro, vamos a dar a conocer el marcador final. 22 a 13 es el marcador final. Sale tu 8.008 puntos todavía. ¿Quiénes buena vista? Dime, ¿quiénes son los que donaron allí, los que aportaron su granito de arena para esta gran fiesta? Porque aquí tenemos una vista. Pedro Méndez, Enrique, ¿sabe? Ah, pues ahora sí. Juntamente con los paisanos radicados en el extranjero, por proporcionar la premiación en la rama varonil. La premiación en la rama varonil. ¿Sabe? Entonces le agradecemos a este gran amigo Pedro Méndez y los ciudadanos radicados en el extranjero por haber donado un premio ya para, o los premios para en la rama varonil. Gracias mis amigos, donde quiera que se encuentren, reciban un cordial saludo de parte de su servidor, hombre. Gracias mis amigos, gracias a los paisanos radicados en el extranjero, de veras, por su enorme esfuerzo. Gracias paisanos, de veras, reciban un saludo y que sean felices. 7.692 de oro para premiar en la rama varonil. Gracias mis amigos en el extranjero, muchísimas gracias, hombre. Ciudadanos que participaron y cooperaron, los que tienen su tienda, si tienen su negocio, todos apoyaron. También al ciudadano Gaspar García Hernández, gracias hombre, de veras, 300 pesos para el premiación de los tiros de tres y 150 para las mamitas, son 450 pesos que también donó el señor Gaspar. Gracias señor Gaspar, gracias a los amigos en extranjero, gracias a los amigos que tienen su negocito, gracias por estar participando y apoyando el básquetbol, señoras y señores, ya que aquí en San Baltasar de la Vida llevamos en la sangre el básquetbol, así que todos nos encanta el básquetbol, por eso estamos aguantando hasta estas horas. Así que señoras, muchísimas gracias, señoras y señores, muchísimas gracias a la autoridad municipal y el comité de las fiestas patrias. ¿Sale? Gracias a los ciudadanos, los valores, Valvería Roche, a los, al comité de culturismo, Iglesia de Calabano, que todos también formaron parte de esta gran fiesta. Gracias, señoras y señores, a los encabezados de cada institución, muchísimas gracias por estar aportando lo mucho, lo poco que aportaron, se le agradece bastante, ya que tuvimos una gran fiesta en este 2019. Así que les agradecemos infinitamente a nombre de la autoridad municipal y el comité de las fiestas patrias. Muchísimas gracias, mis amigos. Vamos a llamar a los triunfadores. A los triunfadores. Pensamos en este lo que se hace difícil, mandamos mucho el distinto, no nos invita a una buena era en ánimo de practicar tu esfuerzo. Ah, bueno, ¿cómo ya nos invita a él? Pero si que falta un gran acción de comercio distinto, bien un curso de sana, ¿no? Pero que mira, bueno, con mi clave, pe, y está con frente, va, si bueno, para que se den. Este lugar es para el equipo de Nueva Vida, que pase a recibir su premio Nueva Vida. Eso, ahora sí, mira, viene el aplauso. ¿Quién nos entrega? ¿Quién nos entrega? El síndico municipal se entrega del premio, ¿saben? Ahí está, entonces. Felicidades, muchachas, que sigan participando y que sigan triunfando. Ahí está su premio, en efectivo. Eso. Ah, el premio es conmigo. Ahí está bien, órale, ahí está bien, órale. Entonces viene para el segundo lugar, ¿ya? Segundo lugar es para las combinadas y que pasen a recibir su premio de mano de quién.
el alcalde único constitucional le hace entrega de su premio a estas jugadoras. Bueno, aquí sí, mira, estas ya son madres de familia porque traen a sus pequeños también a recibir su premio. Qué bueno, de veras, qué bueno. Y para el primerísimo lugar es para el equipo de Guela Vida y eso lo entrega el agente municipal de aquí de San Baltasar Guela Vida. Pasen por favor por su premio. Eso, y el aplauso bonito, por supuesto, hombre. Ahí están las felicitaciones y felicidades y que sigan triunfando, que sigan cosechando premios porque la fiesta va a seguir mientras nosotros tengamos vida, por aquí estaremos con nosotros. ¿Saben? Y con eso terminamos en la rama femenino. Entonces nos vamos en la categoría de los varoniles. O vamos a darle el premio a la ganadora también. A la mejor jugadora. ¿Quién es la mejor jugadora de los eventos deportivos de la rama femenil? La señorita Belén. La señorita Belén Méndez, que pase a recibir su premio también aquí, porque hay un premio sorpresa para la mejor jugadora. Merecen el aplauso fuerte, queda que hizo las más canastas en todo el encuentro, sale. Y aquí está el balón, mira, un balón nuevecito para que sigas practicando. Árale, para que sigas practicando, y ahí está. Órale, pues entonces, ahora sí vamos con la rama de varonil. También hay cuarto, para el cuarto lugar, ¿no? Entonces empezamos con el cuarto lugar. ¿Quién es el cuarto lugar? 8. Pioneros es el cuarto lugar. A ver, pioneros, ¿dónde está algún integrante de los pioneros para que vengan por su premio? El cuarto lugar, pioneros. Cuarto lugar, pioneros. Ah, aquí viene uno. A ver, el integrante de los pioneros, venga a recibir su premio. Venga a recibir su premio de este lado. ¿Quién se le corresponde un balón? El cuarto lugar. Sale. Ahí viene ya este gran amigo. En la Junta Patriótica se le entrega el premio. Ahí está el balón. Órale pues. Y que sigan triunfando. Felicitaciones a los grandes triunfadores de este gran evento. Sale. Y para el tercer lugar es para el equipo de Ninos. Pasen los Ninos a recibir su premio. En manos de... del tesorero de las fiestas patrias. Ahí está, mis amigos. Ahí está su premio en efectivo. Para que mañana se... Pues que yo ya estoy cansado, ¿no? Aquí. Es el 8, ¿sabe? Entonces ahora viene para el segundo lugar, ¿eh? El segundo lugar lo ocupa el equipo de Guela Vida. Que pasen a recibir su premio también en manos de suplente de las fiestas patrias. Ahí está, señoras y señores. Se hace entrega del premio. Ahí está, una vez se hace entrega del premio. Órale, ahí está, señoras y señores. Felicitaciones para los triunfadores. Gracias por estar participando con nosotros y ahí está la premiación correspondiente. Entonces ahora viene el primerísimo lugar. Ese le corresponde al equipo de Fiesta Mexicana. Que venga a recibir su premio y que venga el aplauso fuerte para estos jóvenes deportistas que el año pasado también ellos ocuparon el primer lugar. Qué bueno, de veras qué bonito es lo bonito, de veras cuando vemos a nuestra propia gente haciendo deportes. ¿Y por qué no? Agradecer a las autoridades impulsando el deporte en esta bella comunidad de San Baltasar y a la vida. Para que los muchachos y nuestros jóvenes sigan participando y que sigan impulsando el deporte y que lleven en alto en el nombre de su pueblo donde quiera que se presenten, así llegando a los premios. Así que, señoras y señores, ¡ah, el mejor jugador! ¿Quién es el mejor jugador? ¡Ah, bueno! Y para el mejor jugador le vamos a dar el premio al número 15 que estaba con los equipos que ganaron el primer lugar Fiestas Patrias. Al jugador visitante que pase a, también a recibir su premio, monedaderas. Y gracias por estar con nosotros, el aplauso fuerte. Pásale, joven, a recibir tu premio en manos de aquí de, del Comité de las Fiestas Patrias. Un precioso balón, espalding americano. Mire nada más, hombre. Aquí está para que sigas practicando, mi amigo. Mira nada más qué bonito balón te llevas. Este chamaco viene de allá de Teotitlán del Valle. Lo conocemos porque
es bueno. Siempre hemos estado en todas las fiestas y por eso nos conocemos de vista. Pero bueno, mis amigos, y así llegamos a la conclusión de la premiación. Algunas palabras de Autorero Prisón. Palabras de agradecimiento por parte del Autorero Prisón. Adelante. Bueno, muy buenas noches, ciudadanos que todavía nos acompañan. Agradecemos infinitamente la organización que estuvo a cargo del Comité de Fiestas Patrias, infinitamente la participación de los paisanos radicados en Los Ángeles, así también las fuerzas vivas de la comunidad, los que aportaron su granito de arena, su valor, su cooperación voluntaria, para que fuera y se diera realce a estas fiestas patrias en su edición 2019. Entonces, muchísimas gracias, ciudadanos, los que contribuyeron con esta fiesta. Buenas noches. Muy bien, y de esta manera, señoras y señores, gracias a todos los jóvenes deportistas, gracias a autoridades municipales y comisarios, les damos muchísimas gracias. Con esta nos despedimos, mis amigos, gracias. Hasta la próxima. Cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando.